Bueno, mi gente, antes de ver el video, me gustaría que escuchen esto para que puedan entender este video. Resulta que la noche del 24, mi hijita Brianita decía en la cena que ella tenía mucho sueño y que se sentía mal. Entonces resulta, señores, que Brianita el 25 amaneció súper mal, con muchísima fiebre y que le dolía mucho el estómago. Déjeme yo pasarle ahí a la Ugi para que siga diciendo las cosas, porque ya se graba todo bien. Ugi, continúa, por favor. Ya, entonces lo que pasa es que yo me quedo a dormir la noche del 24 para evitar tener que regresar en la madrugada con el bebé a la casa de nosotros, y el único que vuelve a la casa de nosotros es Cheneco. Yo me quedo, Briana se queda, Mateo se queda. Cuando va a amanecer el 25, yo me siento sumamente mal, me pasé el día entero en el baño con muchísimo dolor de cabeza, mi mamá se levanta igual, Briana sigue como con ese malestar de que se sentía decaída. Y yo honestamente pensé que había sido el choque de comidas, ¿no? De repente algo a lo que yo no estaba acostumbrada, de repente comer carne de noche. Yo dije, bueno, ya algo de eso me cayó mal. Pero hasta ahí yo asocié que es por mi vesícula. Yo decía, bueno, ya es por la vesícula. Y en el caso de mi mamá decía, bueno, por como ella tiene presión alta y colesterol. Yo decía, o sea, en realidad nosotros lo basábamos en comida. Pasó todo el 25 y en verdad pasamos el día sumamente mal. O sea, Cheneco estaba entero, estaba bien, pero todas estábamos como mal. Yo decía, ven acá, qué raro, le cayó mal la comida. Claro, esa era nuestra teoría, que había sido la comida. O sea, la mezcla de eso, porque la comida estaba buenísima, pero era las mezclas. Y dije, bueno, en verdad, de haber comido plátano de noche con carne, ya, yo hice mi chambonada y con la vesícula ya me fui al diablo. Pero no, entonces el 26, todo el 25 me sentí muy, muy mal. El 26 me levanto y ya no solamente era el dolor de cabeza, eran los fiebrones que tenía. Pero a pesar de eso, dijimos, bueno, como yo seguía asociándolo a la comida, te dije, vámonos a comprar. Y ahí fue que nos fuimos a comprar las cosas para la cena del 31. Incluso te dije, vamos de una vez, porque yo no estoy para estarme peleando con todos los que se van al sur. De una vez nos vamos a hacer las compras. Entonces nos fuimos el 26. Y cuando hemos vuelto del mercado, de Won, todos esos sitios, incluso yo me he sentido tan, tan, tan mal que Cheneco la ha hecho de papá soltero, porque ha tenido que cuidar a Mateo solo y ha tenido que cuidar a Briana, porque me dijo, acuéstate, de lo mal que yo me veía. No, tú te veías fatal. Y era del malestar. O sea, yo no salía del baño y volaba en fiebre. No salía del baño y volaba en fiebre. O sea, era un malestar que no sé, nunca me había sentido tan mal, porque nunca me ha pasado eso. La noche de ese mismo 26, después de que Cheneco estaba cuidando a los dos niños él solo, en la noche que yo como que me siento un poco mejor, me levanto, le hago la cena, él está cenando y yo me estoy sentada con él a su lado y me empieza a decir, oye, ¿sabes qué, amor? Me siento mal. Y yo dije, pucha. Me duele la cabeza, te dije. Claro, me dijiste, oye, amor, me duele la cabeza. Y dije, de repente, pensé yo, porque Mateito a veces se pone un poquito llorón, le digo yo, de repente ha sido porque como tienes al bebé y he estado llorando por ahí que estás muy agotado y puede ser eso, porque al mismo tiempo él estuvo editando el video de eso, de las compras. Pero no, hasta ahí no lo asociábamos. Para amanecer el 27 ya no solamente era Cheneco, también era Mateo. Se levantó con fiebre el bebé. Entonces ya éramos todos, pero el 27 que amaneció, ya yo era un moco. Y yo. Y Cheneco también. Los o dos sea, ya estábamos destruidos totalmente. Yeah. No tú y yo, no. El bebé, Briana, todos estábamos, ajá, destruidos. Cuéntale a la gente por cómo supimos que... Ya, que... Lo que pasa es que coincidentemente Mateito cumplió 6 meses antes de Navidad y obviamente no iba a llevarlo el mismo día, el 24, ¿no? Doctor, ¿para qué lo ve? Entonces, claro, lo postergué para después y justo le tocaba el control al bebé porque ya el bebé está comiendo. Entonces, Mateo estaba con fiebre y como le ha salido un diente, yo dije, bueno, la fiebre ha de ser por el diente, por el otro, porque le está saliendo otro. No, nunca asocié eso, hasta que después, en la noche, Mateo estaba totalmente tupido. Yo dije, no puede ser, nos fregamos todos. Lo llevo al médico la mañana siguiente, me ven a mí, lo ven a él, yo me hago el descarte y salgo positivo. Y entonces dijimos, bueno, sí, se cancela. Si la Ugi está positiva, todos somos positivos. Pero resulta, señores, que ya el 31, el mismo 31, sintiéndonos fatal, pero como que si nos pasaron 18 camiones por encima. Pero resulta que yo le dije a mi suegra, mire, suegra, usted está viendo que nosotros estamos mal. Nosotros invitamos a muchos familiares. Yo creo que usted va a tener que decirle que no a todos, uno por uno, porque nosotros somos 4 que tenemos COVID. Y nosotros lo que podemos hacer es contagiar a todo el mundo ahí, porque para comer tenemos que quitarnos la mascarilla.
Tenemos que abrazar el 31. Y decidimos, señores, cancelar a todos los familiares que iban a estar ahí presentes esa noche. Pero resulta también que el mismo 31, le digo yo a la Ugi, Ugi, ¿tú crees que está bien que nosotros no hagamos nada el 31? Y la Ugi me dijo, bueno, Ugi, lo único que yo te puedo decir es que tu público, lo que te ven realmente, lo que te siguen realmente, merecen que tú por lo menos le haga la cena, Ugi, de año nuevo. ¿Y qué tú me dijiste? Nada, yo le dije, ya, yo me paro y cocino. Entonces, él me dijo, ¿seguro? Y yo le digo, sí, porque en realidad todos esos días que hemos estado enfermos, hemos estado viviendo de caldito de pollo. O sea, porque no se siente nada. En verdad, yo no siento ni huelo nada y él tampoco. Entonces, caldito de pollo. Era caldito de pollo todos los días. Entonces... Ya. Mira, yo no me puedo reír ahorita, señores, porque yo ahorita me siento fatal, así como ustedes ven. Nosotros no hemos salido de esto. Y yo le dije, ya, necesitas la cena, yo la preparo. Y me dijo, pero ¿cómo la vas a preparar? Mi probadora es mi mamá, porque mi mamá estaba bien, pues, ¿no? Y ya, empecé a cocinar. Hice el arroz, el pollo, el chicharrón. Ya, no hice panceta, no hice nada de esas cosas, porque ya tampoco me pidan tanto, pues, ya. O sea, tampoco es que yo... La cena fue simplemente para ustedes, para mi gente de YouTube, para que ustedes vean la cena. Y que lo que nosotros hicimos, lo hicimos con la mejor voluntad. Claro. O sea, nuestra idea, o por lo menos... mi idea, ¿no? Porque obviamente Cheneco no cocina. Por ejemplo, con la papa rellena, con las cosas que preparamos, era que ustedes vieran la diversidad de cosas que se pueden comer en una cena de Año Nuevo. Ojo, que no estamos diciendo que quizás esa sea una cena típica, pero decidí hacerle una especie de cena criolla típica para mí, Cheneco, por favor, para que no me empiecen a poner en los comentarios, ¡eso no se come en Año Nuevo! Eso no, yo lo hice para que él coma determinadas cosas que él no ha comido, porque a pesar de vivir aquí, no es tan, ni yo tampoco, de comer un montón de cosas. Si hay una oportunidad en la que se puede comer, ya, pues esa fue la intención del día de ayer. Claro, y nada, mi gente, no la pasamos nada bien ayer, porque nos sentíamos súper mal, la Ugi cocinando, yo así débil. Pero nada, mi gente, de verdad que lo hicimos por ustedes. Ahora sí, señores, les voy a dejar con lo que preparó la Ugi. Dejen su like, suscríbanse. Así que ya ustedes saben. Bueno, señores, aquí estamos poniendo varias alitas a cocinar. Y luego de las alitas vamos a poner el pollo. Señores, miren la Ugi haciéndome el pollito. Y el camote asado. El camote asado allá abajo. A ver, Ugi, ese pollito. Está... Cuidado. Va, señora, como lo prometido es deuda, que le dije que le iba a hacer la comida peruana a mi gente que me sigue en el canal de YouTube. Ugi, ¿esto que por aquí qué es? Pavo, pero es pechuga, nada más. Pechuga de pavo, mi gente. Por aquí... Pollito a la leña. Ok, pollito. Que en realidad lo metí al horno, ¿no? Pero con el sazón de leña. Que viene siendo como que si fuera pollo a la brasa, ¿no? Es lo mismo. Una versión perucha con mi sazonador de pollo. Entonces, pollito a la leña. Y por aquí esta ensalada. Waldor. Puré de manzana. Puré de manzana. Esto aquí. Vaya. Eso es tamalito verde. Uh-huh. Y tamalito criollo normal. Ok. Por aquí tenemos uvitas. Para el bajadón. Arroz árabe, ensalada de queso, que me encanta. Eso es porque a mí me gusta. Y por aquí, ya, papa rellena. Ok. Chicharrón de chancho. Chicharroncito, obviamente. Señores. Camote, ok. Camote asado. No, ese es camote frito. El camote asado todavía está en el horno, tengo que sacarlo. Ok. Y esto, huancaína. Ají. Es una huancainita. Okay. La salsa de cebolla para el... Salsa de cebolla. No tiene ají porque a ti no te gusta el ají. Ok, y estos son alitas guasacaca. O sea, es también como si fuera pollito a la brasa, ¿no? Y ustedes saben que no puede faltar la Inca Cola, señores. Mírenla ahí, una chulería. Miren el camote asado aquí. Parece que le pasó un camión por encima, pero sí, es camote asado, señores. Sí. Señores, vamos a probar la comida a ver qué tal está. Primero, el tamalito este verde, ¿ya? Verde, no azul, no rojo, verde. Mejor está agarrando el pote de Buenísimo, señores. Si me escuchan así mal, acuérdense, estoy...
de la gripe. Voy a ir probando la cosita así como de a poquito. Vamos a probar el chanchito. El chanchito al cilindro. Es primera vez que lo voy a probar, señor. A ver, yo no soy fanático del chancho, pero... ¿Y para qué compraste? Era para darte, tío, para entrar. Bueno, yo estaba con... Pero más duro lo que va a hacer es darte diarrea. Bueno, mi gente, en ese momento ya la batería del celular no daba para más, pero por lo menos vieron ahí que logramos preparar la comida. Gracias por apoyar este canal, gracias por apoyar todos mis videos y les deseo un feliz año nuevo y que este 2024 sea mejor para ustedes. Ya tú sabes.